hago. Lo hago todo. Bueno, se me oye, ¿no? ¿Por allí? ¿Se me oye bien? ¿Sí? Bueno, yo soy Alfredo, como os acaban de decir, primero felicitar también a todo el equipo por vuestro cumpleaños. Y la verdad que es un placer estar aquí, no sé, personalmente me encanta el tema, me parece un temazo poder hablar de una cosa tan interesante como es la creatividad de por sí y además unirlo con algo tan típico de la psicología como es la ansiedad. Me parece que la verdad que... Bueno, mi intención es intentar que veáis que realmente sí que hay una buena conexión, muy importante además, entre estas dos cosas, que intentando manejarlo un poco puede ser muy útil para la gente creativa y para la gente que no es creativa, porque al final, aunque no nos dediquemos profesionalmente a ello, creo que el ser humano es creativo por naturaleza, ¿vale? Creo que primero habría que empezar a explicar un poquito, brevemente, qué es la ansiedad, ¿no? Así a grandes rasgos. Hombre, no es miedo, miedo ante el peligro. La ansiedad es una emoción un poco más evolucionada que el miedo, por eso los humanos la tenemos y muchos animales, ¿no? Es un miedo que tiene que ver con el futuro. Entonces, tiene que ver con la capacidad que tiene el ser humano de manejar ciertas variables, imaginárselas y creer que puede predecir el futuro, cosa que realmente es imposible, ¿no? Pero bueno, nosotros lo intentamos en pos de intentar resguardarnos, protegernos del dolor, del sufrimiento, de las adversidades que pudieran en principio ocurrir en un determinado plazo. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues que es que hay veces que vivimos peligros que no existen. Ese es el verdadero problema de la ansiedad. Nos situamos, por ejemplo, que en un periodo en que puede que nos despidan del trabajo, empezamos a sufrir un montón por ello, ¿no? Me van a despedir, ¿qué puedo hacer? ¿Me pongo a buscar más trabajo? No sé qué. Y realmente ese momento no llega, o tardan llegar 5 años desde que lo empiezas a plantear. Lo que está ocurriendo es que tú ya estás viviendo el problema antes de que empiece, ¿vale? Esto es el carácter anticipatorio de la ansiedad que define. Entonces, esto normalmente se manifiesta en forma de preocupaciones. Lo que estamos hablando, lo que os estoy contando más bien puede ser una preocupación, pero también de obsesiones, ¿no? No es lo mismo, o sea, se puede separar, uno puede estar preocupado por algo, pero bueno, de vez en cuando la atiende, es algo que le dejen tranquilo, no deja de vivir, pero bueno, tampoco le obsesiona. Y una obsesión es más bien una idea que te la tienes todo el rato en la cabeza, no te la puedes quitar y te puede causar mucho estrés, mucha fatiga y muchos problemas, tipo no dormir bien, no comer bien y cosas así, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedo hacer estas dos características principales a las personas más creativas, ¿no? Vamos a decirlas. O la creatividad, que vamos a empezar a definir un poco la creatividad. Es la capacidad de generar ideas, conceptos, que sean novedosos o innovadores, o que permitan mejorar algún proceso, hacerlo más eficaz, más óptimo. Todo más o menos yo creo que va en la idea también de asociar ideas, no solamente de generar cosas que no existen, cosas que no ha visto nadie. Es complejo. Realmente yo creo que cuando alguien inventa algo que no existe, también es una base que tiene que ver con la construcción, ¿no? Por ejemplo, si veis los dioses, cuando se hemos imaginado a dioses en la antigüedad, eran todos antropomórficos, ¿no? Porque en el fondo yo creo que lo que está cogiendo son partes del mundo, de la naturaleza, que se está fusionando y está creando algo, ¿no? Creo que mucho tiene que ver con el concepto de asociar, no solo, pero mucho. Vamos a agarrarnos de un momento a eso. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, yo creo que el ser humano evolutivamente ha sido superior, vamos a decir, sin ser demasiado pretenciosos, pero por su capacidad de crear, ¿no? O sea, lo que nos ha permitido adaptarnos ha sido, no tenemos un abrigo como muchos animales, no tenemos garras, no tenemos dientes, pero sí que tenemos la capacidad de poder imaginar cosas, ¿no? Visualizar cosas en nuestra mente y darles forma. Y eso es lo que en muchos casos nos ha permitido poder luchar contra las adversidades naturales, poder crear la agricultura, domesticar los animales, creo que es un fin de cosas, ¿no? La cultura en general. Entonces, lo que quiero hacer ahora mismo es conectaros la ansiedad y la creatividad con la supervivencia. Imaginaos que os sentís en peligro. Entonces se despierta la ansiedad, ¿no? Dice, me va esta bestia o este animal, con esta mano, pues, me va a atacar, ¿no? Me va a matar. Entonces tu cabeza tiene que generar soluciones para poder salir de ese peligro. Yo creo que ahí es donde entra la creatividad. Entonces, lo que estoy haciendo en esta charla, en parte, yo estoy improvisando, ¿vale? O sea, me he hecho un esquema, creo que Alex también lo hace, ¿verdad? Me he hecho un esquema, más o menos, de lo que quiero contar y tal, pero sin demasiado orden. ¿Y qué hago? Estoy confiando en mi ansiedad. Estoy haciendo que mi ansiedad, a la hora de hablar en público y de no tener una estructura muy clara, me permita, de alguna forma, fomentar mi creatividad, ¿vale? Eso es lo que estoy intentando hacer. Vamos a ver cómo sale. Entonces, ¿qué pasa? Claro, en el inconsciente, aunque yo esté hablando y estoy intentando daros una charla sobre, bueno,
bastante coherente, parece, ¿no? Todo lo que estoy diciendo. Realmente mi inconsciente está trabajando sobre el siguiente paso, lo que quiero decir, lo que quiero mostrar. El inconsciente trabaja, aunque nosotros no lo creamos, ¿vale? Entonces, la ansiedad, lo que está de alguna forma es lanzándome ideas a mi consciente. Pum, 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 y yo las cojo, ¿vale? Esto no sé si puede parecer un poco extraño, pero es, por ejemplo, por eso puede haber problemas bloqueos creativos, por lo que pasa con la ansiedad, lo que os he dicho, que obsesionas. Quiero sacar este proyecto, tengo que generar esta idea. Pero llega un momento que, como estás todo el rato intentando ser consciente de lo que está pasando, el consciente no puede trabajar. Técnicas muy buenas. Y andar, hacer deporte, hacer tareas rutinarias, que no tengan que ver mucho con lo que estamos haciendo, cambiar. Entonces, ¿qué ocurre? Que nuestro inconsciente va a seguir trabajando, pero nuestro consciente está en otra cosa. No sé si sois muy seguidores de Big Bang Theory. Sí, que me hacía propósito por el ejemplo. Es que hay un episodio que justamente está en la mente de esta. Él tiene un grupo creativo y se va a trabajar, y se va a trabajar a llevar platos al restaurante, y entonces de repente se le rompen los platos y se le ocurre la idea, ¿no? Esta idea sobreviene. ¿Por qué? Porque su inconsciente lo que está haciendo es asociar ideas, baraja todas las variables que tiene en su cabeza en ese momento, y es lo que se llama insight, de plus. Y de repente hay una asociación que su inconsciente analiza cómo funciona y la coge, ¿vale? Yo creo que en principio es así como funciona la creatividad. Ahora voy a seguir intentando explicarla en el campo de la ansiedad. Las dos características que os he dicho, la obsesividad y la capacidad de ansiedad de anticipar. Claro, cuando nosotros anticipamos, realmente lo que está haciendo nuestra mente es intentar generar muchas soluciones para el problema que tenemos. Como no sabemos exactamente lo que va a ocurrir, por lo que se llama incertidumbre, entonces empieza a generar muchas soluciones. Entonces eso es en el fondo, lo que son realidades, aunque no sean reales, hay que decir, pero para nosotros son realidades posibles que tienen su maniobra, su funcionalidad, una motivación de los personajes que se está componiendo. Imaginaos que sois un escritor, ¿no? Por ejemplo. Claro, o Woody Allen, me encanta siempre Woody Allen, porque además más, me encanta su cine y todo eso, ¿no? Una persona que se nota y se sabe que es ansiosa y que lleva yendo al psicoanalista toda su vida, ¿no? Todo esto ya es sabido, ¿no? Ahora le está sacando un dinero también al pobre ya que bueno. A un momento que hay que dejar ya así para mostrar. Pero ¿qué pasa con este hombre? No le gusta la realidad que vive, está siempre, no se siente reconocido, parte es muy tímido, es una persona que posiblemente tenga incluso un poquito de fobia social, no sabe conectar muy bien con la gente, ¿no? Se ve así como muy, sobre todo el personaje que hace, que es muy suyo, muy humillativo, muy vergonzoso, que se vive muy a sí mismo y todo esto. Entonces, esta persona vive un poco ajena a una realidad más social, ¿no? Siempre lo ve todo como que es una realidad que se hace, con mucho inconformismo. En sus películas siempre critica cómo son las cosas, cómo deberían de ser o cómo le gustaría que fuera. Claro, eso es como él vive la realidad. Entonces, esa ansiedad existencial, como se llama la primera angustia, lo que está haciendo él es imaginar diferentes realidades o situaciones, que en el fondo son su propia realidad, ¿no? Ahora mismo. Si él no viviera esa contradicción con su realidad, yo creo que al estar más en paz, no generaría tanta disconformidad y a la vez tantas realidades. Hay mucha gente que al tener ansiedad tipo fóbica, fobia social, cosas así, le pasa eso, que al final es una mucha. Hay otra película que es La vida secreta de Walt Disney. Pues en esta película el personaje es igual, es un personaje que no le gusta relacionarse o tiene miedo de relacionarse, de lo que van a decir, de lo que dirán, no se muestra como es, nunca es espontáneo. Entonces, ¿qué hace? Y soñar. Es como soñar de cierto. Se imagina cosas que le gustaría hacer, todo el mundo sabe que le gustaría ir, o como a la chica que le gusta que le diría. Pero claro, todo el mundo nunca lo hace. Entonces, una manera de expresar todo esto es coger un libro y ponerlo a escribir. O hacer una canción, o no sé, pintar, me imagino que también se puede hacer, ¿no? Yo creo que además hay un punto, pues estaba hablando antes de que la creatividad tiene que ver con la supervivencia, pero digamos que pintar un cuadro tampoco tiene por qué ver con la supervivencia, ¿no? Vale, ¿qué pasa ahí? Cuando tú de alguna forma tienes una angustia existencial, una ansiedad que no sabes cómo darle salida, cómo darle forma, creo que la creatividad puede suponer como la teoría del brazo. En el sentido de que acumula esa tensión, ¿no? Esa producción de tensión, no encuentro la salida, no sé qué hacer, me angustia, no sé cómo ir a esto, y de repente por ver un insight y haces y pintas, o escribes, o cantas, y entonces toda esa tensión desaparece. Pues yo creo que para el artista, el creativo que es artístico, tiene un punto de liberación, ¿no? El de crear, el que toda esa ansiedad de alguna forma la lleva a sacar y la libera, ¿no? Para poder manejar su angustia existencial de un mundo de vista. Y a Rambo, y a Munch, con gente que su mundo evidentemente lo vivirán como mucho terror, ¿no? Y a
Claro, pues tengo la ansiedad, la característica que tiene, personas que son muy ansiosas, como pueden ser estas personas que os acabo de citar, es como si estuviera siempre una estación, o tu sistema estuviera siempre como en alerta, buscando peligros, buscando amenazas. Son gente que también, en el fondo, pues, lo que pasa es que, aunque sufre, tiene una contradicción, es que no quiere sufrir, desecha el sufrimiento. Pero ya está sufriendo por sufrir, igual que cuando temes o tienes miedo a temer, te estás temiendo, ¿no? El propio miedo al miedo. Es un temor. Son estas contradicciones del ser humano. Queremos evitar las cosas, intentando evitarlas, al final lo que hacemos es vivirlas varias veces más. Eso pasa mucho con la ansiedad. Por ejemplo, vamos a otro tipo de creativos, los científicos, ¿no? Científicos, sí que pienso yo que hay una característica, y es que, a pesar de que no tenga un torrente creativo y demás, sí que tiene que haber una parte ejecutiva, es decir, que tú sepas organizar o darle forma realmente a lo que quieres crear, innovar o lo sea. Entonces, aquí dentro de la ansiedad yo me lo planteaba, dije, bueno, una persona tipo budiana, tipo esto tal, y me cuesta creer, bueno, él sí que al final al crear personajes y tal, sí que tiene que dar también una parte ejecutiva. Pero no sé, por ejemplo, un científico, Newton, Einstein, gente que también sabe que tenía algún trastorno mental, ¿no? Algo también se dice, Thomas Alva Edison. Bastante gente reconocida. Pues hay una personalidad que me gusta pensar y encontré que se correlacionaba bastante con todo esto. Ten en cuenta que la ansiedad por sí, la ansiedad es un síntoma, pero realmente todo esto juega sentido cuando hablamos de personas, personalidades, ¿no? Pues otra de ellas, aparte de lo que se dice, la personalidad iterativa fóbica, es la personalidad que se llama de tipo obsesivo. Pues por ejemplo, vamos a coger a Steve Jobs, también, a los que os he dicho también, a Newton, a todos estos, claro. Gente solitaria, muy perfeccionista, que se frustraba con mucha facilidad cuando no conseguía encontrar lo que quería. Entonces, muy áspera con la sociedad y con la gente, un poco quizá también por encima de sus ideas. Solitaria. Esto, claro, tiene que ver con lo que decía la comunicación. Si tú estás todo el día dándole a la gente al problema, eso lo que hace es conectarte del mundo, de la realidad, en tus relaciones sociales, en tu grado íntimo, como lo que se a todos lados, ¿no? Te unduila de la realidad, te separa. Entonces, la ansiedad en este punto también es buena, porque, claro, evidentemente, cuantas más horas le echas tú algo, más probabilidades tienes de encontrar una solución. Pero es que tiene un coste de vida carísimo. Entonces, claro, no solamente es todo lo que se ha dicho a nivel de lo que puedes llegar a perder como calidad de vida, sino también de lo que estás sintiendo por dentro. O sea, todo el estrés ese luego lo estás somatizando. Y puedes tener enfermedades derivadas de colon, de espalda, de estómago, un sinfín de cosas. Entonces de momento tenemos dos cosas de la ansiedad que pueden fomentar la creatividad o ayudar a la creatividad. No significa que el ansioso sea creativo, sino que los creativos, al tener ansiedad, puede fomentar cierta asociación de ideas. Vamos a decir, ¿vale? Tenemos adelantarse al futuro y crear realidades diferentes. Y luego la conexión u obsesión, ¿vale? Que sería estar ahí en una idea como sería. Yo creo que estas dos cosas personalmente es lo que hace que la ansiedad, a nivel de supervivencia, y con la creatividad, entonces pueda generar ideas o asociaciones, ¿vale? Aparte de esto quisiera dar, no sé cómo lo tengo. ¿Cómo lo ves? No me ibas a llevar. Más o menos 10 minutos, por ahí. Sí, por ahí. No me cortáis, que si no, no. Vale. Sí, que no se va a hacer. Interesante. Mira, hay cosas que restringen nuestra creatividad. Por ejemplo, una cosa que me parece muy interesante es la socialización. Realmente, la socialización lo que busca es hacernos a todos iguales, aunque no lo parezca, pero que tengamos el mismo nivel de educación en cuanto al civismo, ¿no? El mismo nivel de educación de competencias, sino en cuanto al civismo, las normas, cómo hay que comportarse, lo que está bien, lo que está mal, qué es ser una buena persona, qué es ser una mala persona, todo esto, ¿no? Entonces, esto realmente, claro, lo que hace es crear un pensamiento uniforme. Además, los seres humanos, en principio, sin darnos cuenta, queremos y debemos participar de esa socialización, porque nos da mucho miedo ser un bicho raro o ir en contra de los demás, ¿vale? Pero la creatividad, precisamente, creo que tiene que tener un punto inconformista o contracultural. Porque tú, para poder generar asociaciones e ideas, tienes que salirte un poco de la norma, de lo establecido, de lo que todo el mundo cree que funciona o es.
Porque si todos creemos que la Tierra era plana y nadie hubiera molestado en decir otra cosa, a lo mejor todo el mundo seguía pensando que la Tierra era plana. Hombre, no, ya no lo creo. Pero hay un punto en el que tienes que ir en contra de lo que crees, ¿no? Y además eso te ayuda a salirte del esquema. Hay una cosa que se llama también el pensamiento divergente. Y eso tiene que ver con que cuando te dan las variables de un problema, una acotación, hay gente que está todo el rato leyendo el problema sin poder la solución. El pensamiento divergente viene a ser, voy a reformular el problema, voy a darle la vuelta, voy a cambiar cómo me lo están planteando, y no sé, muchas veces a la hora de cambiar el cuadro, o sea, el dibujo, el procesamiento, se te vienen nuevas ideas, es como romper los límites, ¿no? De la realidad. Claro, pero eso luego hay estados alterados de conciencia, también, por la hora de ansiedad. Una gente se pasa en la tierra un señor diciendo a mí, porque tiene ansiedad, está cansada, claro, se le olvida, se empieza a ser muy rara. A veces incluso pierde coherencia. Pero no quiere decir que alguna de esas ideas sea válida con esa gente. El consumo de ciertos deportivos también. Se sabe que había en la época de Dalí y toda esta gente con el surrealismo, buscaban maneras de alterar su conciencia para buscar ideas, situaciones raras. Pero es que creo que. No tiene por qué ser así, bueno, de lo que quiero decir es la socialización. Más cosas, más cosas que os quiero contar. Bueno, los bloqueos pueden venir, los bloqueos creativos, ¿sí? Esto es un tema. Los bloqueos creativos pueden venir por muchas cosas. Para empezar, una alta especialización, que hoy día se tiende mucho a la especialización, ¿no? Hay que especializarse, hay que ser un buen especialista. Pues sí, de acuerdo, o sea, en cierto sentido, no digo que eso no tenga su validez, pero a la hora de la creatividad, pienso que cuanto más te especializas, menos campo de ideas tienes. O sea, yo soy de los que cree que para poder ser creativo hay que vivir la vida, ¿eh? De verdad, hay que vivir la vida, tienes que salir a la calle, a conocer a gente que no, a desconocidos, charlar con ellos, si tienen otras profesiones diferentes a la tuya, mejor, que te puedan dar ideas de cómo ven ellos su mundo, cómo piensa su cerebro. ¿Cómo ven la realidad? Eso da muchas ideas de lo que ya se puede llamar un coworking. Yo qué sé, más cosas, bloqueos creativos pueden venir también, bueno, por la falta de autoestima. Eso es una cosa que correlaciona más con la ansiedad, esto es curioso. Claro, normalmente una persona que tiene confianza en sí misma, en arrojo, sus ideas las va a contar con más valentía, lo que se ocurre, lo va pensando, lo va a expresar mejor, ¿no? Más apasionadamente, a echar un poco de la creatividad, vivir lo que estás creando, la pasión. Pero claro, de alguna manera, vamos a ver. El bloqueo creativo, a mí me gusta que me pare el mundo creativo. Pero bueno, de alguna manera, la especialización decía, me voy a la ciudad, pues acabo de decir que se me ha ido, ¿no? Aquí es lo último que estaba hablando sobre la sensibilidad y todo eso. ¿Alguno me está escuchando? Sí. ¿Me ves alguno bien? No, la seguridad. Ah, la autoestima. Muchas gracias. De acuerdo, sí, la autoestima, creer en lo mismo. ¿Qué pasa con la ansiedad? Claro, que hay un momento en el que si tú no confías en ti mismo, pues le das la guarda hasta las calles. No las quieres hablar, pero luego cambia, hay gente que a pesar de no confiar en sí mismo, es una depresión personal, claro. Que a pesar de no confiar en sí mismo, es muy creativa, ¿no? Entonces, puede ser que también el no confiar en ti mismo, ¿qué ocurre? Te hace autocrítico también, muy autocrítico. Entonces, a lo mejor esa autocrítica, ¿no? En comparación a querer ser mucho, también hace que rumies también mucho la idea, que le dé muchas vueltas, entonces podemos meternos en lo mismo. El proceso de iluminación puede hacer que también asumir nuevas ideas y generar nuevas ideas. De todas formas, cuando estamos rumiando, yo os voy a hablar de que es mejor dejar y descansar un rato la mente y luego se puede volver a retomar. ¿Vale? Con los ejemplos que se puede hacer deporte, mandar, todo esto, hacer tareas cotidianas, no será lo que estáis haciendo. ¿Vale? Bueno, yo sigo, si no, que me paren un poco, ¿vale? Más cosas que fomentan la creatividad. Bueno, viajar, evidentemente, leer, ver series, jugar a videojuegos. ¿Ya está? Bueno, aquí, o sea, no le voy a decir, ¿sabes? Bueno, esas cosas que son hobbies y que la gente muchas veces desecha, creo que son fundamentales para la creatividad, porque te ayuda a asociar ideas. Tienes en cuenta que. Yo creo que si tú no has visto algo o no lo has vivido,
imagínate lo que es muy complicado, pero en cuanto tienes los estímulos, tienes la pauta, tienes la idea, eso ya es como un ingrediente de cocina que tienes en tu cabeza y que puedes utilizar para hacer diferentes platos. Entonces, de verdad, no se me ocurre que pueda haber un creativo que pueda ser todo su vida creativo sentado delante de su mesa intentando pensar que eso. Creo que lo más importante de verdad es disfrutar la vida, vivirla, tener un montón de experiencias y eso. Cuando tienes la idea del inconsciente, como decía, de qué es lo que quieres crear, si tú haces eso, para lo menos acabas con una idea, pero luego es que no te lo haces. Y nada, me marchan, espero que os haya gustado. La ansiedad a través del arte, ¿qué hace?
nos eleva. Nos sentimos mejores. Nos ayuda a, por un lado, depositar todas nuestras neuronas y además sentirnos mejor. En cierto modo, el arte es una cosa que se inventó el ser humano para vibrar, ¿no?, el mismo plano que la naturaleza. Por eso realmente la ansiedad, el arte, ¿qué fue antes? Había que preguntarse cuándo empecé yo a tener ansiedad por primera vez en mi vida. Como cavernícolas, probablemente a la par que vimos que se me ha vuelto a caer un rayo, me he muerto, el superredador de un sapo, un nivel, me he muerto, de repente alguien empezó a escuchar desde su lóbulo prefrontal y el sistema límbico, una docencilla que dijo, ¿sí? ¿Esto qué es? Esto me avisa, esto me prepara, ¿no? Y poco a poco, cuando nos mueve por el universo, la ansiedad, ¿para qué lo utilizamos? Maquinita de realidad virtual. Llama al niño, no lo coge, está muerto. ¿Qué tal entrevista de trabajo? Fatal, creo que mi mano me ha llamado. La ansiedad la utilizamos para no tolerar la incertidumbre. Porque como somos la leche y tenemos una capacidad profunda e envidiable, pues creemos que lo sabemos todo. Y damos por supuesto que mañana va a salir el sol. Damos por supuesto que todos vamos a salir vivos y vivas de esta charla. Otra casualidad, ¿verdad? ¿Sabes? Son cosas que, bueno, sencillamente hemos utilizado la ansiedad para qué. Porque no tenemos incertidumbre. No soportamos no saber qué va a pasar, ¿no? Así que quizá la siguiente pregunta que nos podemos hacer es: ¿qué está esta ansiedad? No sabemos qué va a ocurrir. No saber qué va a pasar es otra manera de decir: no sé quién soy. La ansiedad y el arte hablan desencarnizada la lucha por no perder nuestra identidad, ¿no? Vamos a ver si esto funciona. ¿Has visto, Carmen? Sí, se hace. Los surrealistas, ¿no? Este cuadro está hablando de inconsciente. Inconsciente, muy bien, Alfredo antes lo ha citado, como ese poder desatado que tenemos dentro de nosotros, ¿no? Que todo quizá dentro de nosotras y nosotros siempre hay un artista. La ansiedad a veces no llega a una consulta. Estoy fatalín, tengo mucha ansiedad. De hecho, tengo tanta ansiedad que no me reconozco en el espejo. ¿Me estoy volviendo loca? ¿Me he vuelto esquizofrénico? ¿Qué es lo que está pasando? No te pasa absolutamente nada. Probablemente tenga que ver con que hiperventilas, ¿no?, y el pH de la piel, o sea, de la sangre, cambia y reproduce síntomas psicóticos. Por eso, cuando, si alguna vez os ha dado un ataque de pánico, que es algo delicioso, ¿habéis pensado alguna vez si os ha dado? Lo que suele pasar siempre es que las doblo, que me muero, me voy a morir. ¿Por qué? Porque la ansiedad reproduce ataques cardíacos, reproduce la psicosis, reproduce ictus, pero no pasa nada, es todo mentira. Nadie puede morir de ansiedad, absolutamente. En la historia de la humanidad nadie ha muerto de ansiedad. ¿Es verdad? Otra cosa, bueno, es si se dan otros problemas. La historia es, a través de la ansiedad, me parece que que pierdo mi identidad. Por ejemplo, ¿cómo se llama este hombre? Bueno, acabo de quedar muy bien. Este maravilloso pintor, ¿verdad? Tenía esquizofrenia, ¿vale? Si os dais cuenta, a él le encantaba dibujar gatos. Primer gato. Segundo, la cara de extrañeza. Yo esta lámina siempre se la pongo a algunas de mis alumnas en un curso que damos también, ¿vale? Que es, si os dais cuenta, la gestalt, lo que es la percepción corporal, ¿no?, que los ojos estén aquí, que no estén aquí, un brazo que no está aquí, ¿no?, sino cada cosita en su sitio, poco a poco, ¿qué va pasando? Que se va perdiendo. ¿Por qué? Porque la depresión cursa con un mogollón de angustia. Y cuando uno tiene mucha angustia y tiene mucha ansiedad, se pierde, se desdibuja. Acabas finalmente... ¿What the fuck? ¿Qué es esto? ¿Quién soy yo que no me reconozco en el espejo? Pero el arte, la creatividad, nos permite un poco como coger todo de alguna manera y volver a juntarnos, ¿no? Y volver a tener cierta identidad. Por ahí está que me está mirando en plan de humo, ¿no? Ahora mismo esta persona te está avisando de muchas cosas. Uno, ojito, que estoy brotando. Te lo está diciendo. Dos, me estoy sumergiendo, a pesar del color, en una oscuridad psicótica. Y tres, a pesar de todo, al menos me queda
me queda un lienzo donde puedo vomitar mi identidad y se queda ahí el espacio. Pero hay más funciones que podemos conseguir con la creatividad y la ansiedad. Por ejemplo, niña, me duele muchísimo la espalda, me encuentro fatal, de verdad, me duele, quiero que me entiendas. ¿Cómo te duele la espalda? Así me duele la espalda, vaya que bien. ¿La has visto? Ahí está, ¿vale? ¿Conocéis este cuadro? Frida Kahlo. Frida Kahlo toda la vida con los dolores espectaculares. No solo está dando riendas sueltas a su angustia, no solo está ligando y vinculando un objeto. Así me duele la espalda, jorobas. Y así la gente también la puede entender. Esto es lo que te permite también la ansiedad. Sigamos a la pregunta del millón. ¿La ansiedad es buena para la creatividad? ¿Sí o no? Hasta cierto punto, exacto. Pero si es hasta cierto punto, hay gente que a veces tiene mucha ansiedad y sin embargo crea. ¿Cómo es posible? No lo sé. Por ejemplo, Mark Twain realmente no necesitaba la ansiedad para crear. De hecho, le gustaba estar tranquilito, ¿no? Las mejores obras que tuvo realmente las hizo en la primera mitad de su vida. En la segunda pasó por demasiadas pendientes. El escritor de Juego de Tronos, R.R. Martin, ¿no? Este cachondo solo escribe en su casa porque necesita que le dé el toque de las narices cuando está escribiendo. No quiere ansiedad en su vida. Dostoyevsky solo se lo curraba cuando los acreedores le perseguían. Por ejemplo, Ampère, el físico, igual, una vez que murió su mujer, empezó a crear. Bueno, me deja de saber. Pero es cierto, hay gente que necesita de la creatividad, pero antes una ansiedad, una angustia. Y hay personas que no, porque depende de nuestra idiosincrasia, de la suma de nuestras experiencias, de nuestra identidad personal y, por supuesto, del inconsciente colectivo, que eso ya es la leche, ¿no? Lo que todos los humanos tenemos en común. Pero la ansiedad siempre sirve para algo. Y la creatividad nos permite sobrellevarla, de un modo u otro. A veces la creatividad no es algo tan artístico. A veces la creatividad es rumiar, ¿no? Contenidos ahí discursivos de la vida formal. Pero esto es a nivel individual. ¿Y qué tiene que decir la cultura? En esta cultura en la que estamos, no está bien tener ansiedad. Eres menos. Te desempodera tener angustia. Pero a la vez no se te ocurre quejarte. ¿Por qué? Porque, como dice Bauman, estamos en una sociedad de cazadores. Necesitamos coger cosas. Y yo quiero aquello. Y yo me merezco esto. Y si no, lo pisoteo. Y me lo quedo. Pero lo que decía que si tú querías ser una persona que estuviera bien, tenías que perderte la cultura. Pero la propia cultura te decía: no puedes coger eso, no puedes dejarte llevar por tus bajas pasiones. Por tanto, a ver, espera, yo me meto en la cultura para no tener ansiedad, pero sin embargo, la primera cultura me da ansiedad. O por ejemplo, Pizarro, que era también la parte escritora del pintor, decía que para entrar en la cultura, nosotros tributamos, dejamos algo en renta para vivir en sociedad. ¿Qué? La creatividad. Lo cual genera más angustia. Lo que quiero decir con esto es: nunca hemos avergonzarnos por la gran ajena. Porque todos tenemos ansiedad. Eliminarnos una estupidez, ¿verdad? Reconcíliate. Vamos a ver qué está diciendo, cuál es el mensaje maravilloso que te está diciendo. Alíviala, porque somos más que el dolor que tenemos. Somos la respuesta destinada a aplacar y aliviar ese dolor. ¿Conmigo? Yeah.